bien el año, muy muy bien el año, satisfecho con la respuesta que hemos encontrado en los ciudadanos de San Pedro Cholula. Estamos alcanzando una cifra histórica en comparación al año pasado. Estamos hablando de un incremento de más del 50% en el cobro del impuesto predial. Es decir, al mes de diciembre, durante el mes de diciembre, pagaron un total de 11.000 ciudadanos su impuesto predial, su servicio de limpia. Habla de un cobro del 25% del total de cuentas que tenemos registradas únicamente al mes de diciembre. Y bueno, estoy convencido que mucho tiene que ver el que San Pedro Cholula sea el primer municipio en el estado de Puebla que está aplicando el presupuesto participativo. Es decir, creo que la receta para lograr una mayor participación ciudadana en el pago del impuesto predial tiene que ver con diferentes factores, pero uno de ellos, el más importante considero, es que los ciudadanos están interesados en poder participar en esta consulta, donde serán ellos quienes decidan dónde tenemos que invertir el dinero de sus impuestos. Y también ¿sí están viendo cambios en Cholula entonces? Bueno, por supuesto que si se da a mayor nivel de participación de ciudadanos que pagan sus impuestos, pues mucho tiene que ver que confían en que el gobierno municipal esté aplicando bien precisamente el dinero público. Y en ese sentido, pues estamos hablando de un incremento del 50%, es decir, pasamos de 8 millones aproximadamente, que es lo que se había recaudado en la pasada administración en el último año, a 12.8 millones de pesos. Y bueno, eso habla de un buen desempeño tanto del área de tesorería como los ciudadanos están respondiendo tanto a los sorteos, a los dos sorteos que tenemos, al presupuesto participativo y por supuesto a los descuentos que estamos dando por pago anticipado o del 50% para adultos mayores, jubilados, pensionados o personas con algún tipo de discapacidad. Y bueno, en ese sentido pues estamos empezando bien el año, a pesar de que económicamente se ve un año difícil por lo que representa la caída de los precios del petróleo. Pues a pesar de ello estamos viendo una respuesta en el municipio de San Pedro Cholula muy positiva, donde los ciudadanos están cumpliendo con el pago de sus impuestos.